Bueno, pues eh, buenas noches a todos. Como cada miércoles les damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros que nos están viendo en Facebook Live y en la página de Zoom aquí presentes. Y como cada miércoles estamos eh, en esta serie de, de pláticas, de conferencias, eh, celebrando los 120 años de la... Eh, Sociedad Astronómica de México por la divulgación de la astronomía y el Año Internacional de Ciencias Básicas para el Desarrollo Sustentable. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros eh, un, una, un gran tema. Eh, Mon, por favor, te doy la palabra para bueno, presentar pues. al doctor. Gracias, Laurita. Muy buenas noches a todos. Es un honor que nos acompañen. Gracias, profesor Jorge Zuluaga, por aceptar. En verdad es un honor para mí, ya que usted es mi maestro y pues lo admiro muchísimo. Así que quiero presentarles al profesor titular de Física y Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y además es fundador del programa de pregrado de astronomía de la misma universidad investigador visitante del centro de harvard-smithsonian para astrofísica de la universidad de harvard física y magíster doc y doctor en física además de divulgador científico en medios y redes sociales y personalmente una gran admiración para mí muchas gracias doctor y pues ahora sí que espero que pueda compartirles este mismo entusiasmo que me transmite a mí gracias en verdad bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Mónica, por haber hecho la gestión para que nos conectáramos y gracias a la Sociedad Astronómica de México, que, wow, sí, 120 años impresionante. Eh, como le comentaba aquí, eh, Arturo, eh, de verdad es un placer compartir con amigos de la astronomía, amigos y amigas de la astronomía en México, que para nosotros, todos los astrónomos en Latinoamérica, es un referente. Astronomía mexicana es toda una institución en. En, en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces, fantástico que estemos aquí eh, reunidos para hablar de un tema tan interesante. Ahora, mmm, les pido el favor que me den aquí la posibilidad de compartir pantalla para compartir mi presentación. Claro y, que sí, doctor. Eso, de modo que a comenzar. Sí, a Laurita. Esto, doctor. Excelente, sí, ya, ya puedo. Bueno, ¿y de qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, espero yo que para... Y de mucho interés espero yo que para todos los que nos están escuchando, que también saludo a todos los que nos están escuchando en Facebook, sean de, de la sociedad o de otras partes, vamos a hablar sobre cómo se fotografía un agujero negro. Es, es, una, es una manera muy curiosa, de, pues es, es, una, es una frase muy curiosa porque uno incluye en la misma frase fotografiar y negro, que es una cosa que no tiene eh, como, como, como sentido. O algo que yo, llamo, yo he llamado agujero negrografía. <laughs> tontaba lengua agujero grafía del cual de lo cual eh, digamos tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de ver un ejemplo fantástico en la fotografía o la construcción de la imagen la primera imagen del agujero negro del centro de la vía láctea espero yo que la mayoría de ustedes hayan oído hablar y hayan leído mucho sobre este tema mucho mucho eh, eh, yo voy a asumir que, que las personas que nos están escuchando son personas que están bastante informadas, pero también voy a ir construyendo como las ideas alrededor de la agujero negrografía eh, desde abajo, desde lo básico. Entonces, para los que ya saben mucho sobre esto, pues la idea es que de pronto se inspiren con algunas de estas formas de construir este, este tema. No nos vamos a restringir, obviamente, nada eh, a las imágenes de EHT, re Resulta que es que el, la fotografía de agujeros negros comenzó en el año 71. No es una cosa eh, de, de este año ni es una cosa del, de hace dos años, es una cosa que comenzó hace ya bastante tiempo. Bueno, comencemos como, como debemos comenzar, ¿cierto? Como comienzan todo y es eh, definiendo primero qué es un agujero negro y por qué es eh, tan interesante. Y para ello pensemos primero de dónde salen los agujeros negros. Primero, un, un hecho básico, la, los agujeros negros existen. Es una primera cosa importante, es una, son entidades astrofísicas que se fueron postuladas. Eh, desde los, eh, los 1700, eh, y bueno, pues fueron, eh, primero postuladas, eh, digamos, de forma eh, especulativa, pero ya en los 1900 fueron, fueron postuladas teóricamente. Eh, hoy sabemos, ya gracias a las teorías astrofísicas, los agro negros son básicamente el residuo, el resto del proceso de evolución de estrellas de gran masa. Típicamente estrellas que tienen más de 20 veces la masa del Sol. Eh, estas estrellas al final de su vida, el núcleo de la estrella, no la estrella completa, que es una cosa pues que no, a veces se confunde, el núcleo de la estrella se convierte justamente en un objeto astrofísico, llamamos un agujero negro. Típicamente con masas que van entre las dos masas solares hasta eh, 20-30 masas eh, solares. Pero existen otros tipos de agujeros negros. esos agujeros negros que se forman a partir de la explosión de estrella o la muerte de estrellas se los llaman agujeros negros estelares. Hay otros tipos de agujeros negros. Hay tres tipos básicamente, que son agujeros negros de masas estelares, agujeros negros de masa intermedia, que son los más desconocidos, y los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros posiblemente de masa intermedia y los supermasivos, que son agujeros negros que son mucho más grandes que los agujeros negros estelares, se forman por la unión de varios agujeros negros. Posiblemente... Eh, eh, hoy pensamos que sea la unión de agujeros negros que, que se formaron de, de las primeras estrellas o el colapso de, de nubes el, al principio eh, como todos ustedes saben estos, estos, estos eventos en los cuales dos agujeros negros se unen para formar un agujero negro mayor, ya han sido observados fueron observados por otro gran eh, otra gran colaboración científica que es la colaboración científica LIGO ¿cierto? de detección de ondas gravitacionales, entonces esto esto es un negro, el resultado de, este, de estos dos tipos de procesos que ya hemos, eh, eh, hemos presenciado. Ambos eventos hemos presenciado. Pero en, en términos físicos, ¿qué es un agüero negro? Uno puede hablar de los agüeros negros simplemente como regiones del espacio, son, son regiones del espacio más que eh, cuerpos físicos, en, en, entre comillas, cuerpos hechos de una, de, 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 de un forma, de una forma material. Eh, uno podría dividir la anatomía de un agujero negro en tres regiones. Voy a empezar de la región desconocida, la, la, la dimensión <laughs> desconocida en este caso, que es lo que sucede eh, eh, adentro de lo que se conoce como el horizonte de sucesos del agujero negro, el horizonte de sucesos que es la frontera entre las dos regiones, una región que es muy conocida y la desconocida. La desconocida es lo que pasa lo que hay dentro del horizonte de eventos. A la, a la fecha de hoy, eh, no tenemos una teoría física que permita describir lo que pasa con la materia dentro del horizonte de sucesos, así que esencialmente tenemos una versión que para mí me, a mí me parece muy chapucera, que es la versión que nos da la relatividad general, a pesar de que es una teoría hermosa que dice que en el interior del agujero del horizonte de eventos la materia se concentra en un punto que llamamos una singularidad eh, una singularidad física eh, pero es una versión chapucera porque yo personalmente como físico no creo que eso sea lo que pasa yo creo que adentro de los agujeros negros ocurre eh, algún tipo de transición a una forma de materia que desconocemos ocurre una transición a un estado cuántico que desconocemos yo por eso acostumbro a llamar a los agujeros negros eh, estrellas cuánticas porque estoy seguro que las futuras teorías que integren la teoría cuántica con la gravedad nos van a permitir saber qué hay en el interior. La parte externa del agujero negro, que es la más, la más interesante para nosotros en el términos de la fotografía, lo que yo llamo la vecindad. Y cada vez la investigación astrofísica nos está contando más cuentos sobre lo que sucede en la vecindad del agujero negro. Entonces, para mí, un agujero negro es esto: la integración de estas tres regiones. Eso es un agujero negro. No lo podemos pensar como un punto, no lo podemos pensar como una superficie, sino como la integración de estas, de estas tres regiones. Muy bien, ese agujero negro está caracterizado normalmente por dos propiedades físicas, que van a ser muy importantes en toda la, en, en toda la eh, agujeronografía. La primera es la masa. ¿Cuánta masa contiene el agujero negro? Que la, ustedes saben pues la masa que, que mide inicialmente la cantidad de materia que hay en, en un cuerpo. Hoy sabemos que además no solamente la cantidad de materia sino que mide también la cantidad de energía que contiene ese cuerpo en términos de campos y otras cosas. Entonces, el, el agujero negro tiene una masa. Normalmente se en masas solares, pero hay otra propiedad que se conoce como el spin del agujero negro. El spin del agujero negro o eh, también en términos técnicos como ustedes seguramente lo, los, los conocen como el momento angular del agujero negro. El momento angular del agujero negro que se mide con una eh, cantidad que se conoce como A. En, la, en la, la física del agujero negro se mide con una cantidad A que realmente representa como un factor multiplicativo de la máxima, eh, el máximo momento angular que puede tener un objeto en, el, en, en la relatividad general. De tal manera que A no es un número con unidades, sino que es un número que representa como un porcentaje de cuánto de ese máximo puede tener el agujero negro, siendo uno la máxima. Rotación que puede tener el agujero negro y cero, que no tienen absolutamente ninguna rotación. Estas son las dos propiedades básicas del agujero negro. No tiene otras propiedades. Los agujeros negros no tienen ca campo magnético. El agujero negro no. El agujero negro per se no tiene campo magnético. Y aunque se ha postulado, aunque se han eh, eh, especulado sobre la, la, la existencia de agujeros negros con carga el eléctrica, realmente son solo posibilidades teóricas. Astrofísicamente es casi imposible que hayan. Cantidades de carga eléctrica astrofísicas que crean un agujero negro. Ahora bien, esas dos propiedades, tanto la masa como el speed, determinan otras propiedades, en este caso ya geométricas, de la agujero negro. Una de las propiedades más importantes se conoce como el radio del horizonte, que es, recuerden, el horizonte es esa frontera espacial donde no hay nada. Bueno, por lo menos la teoría de la relatividad dice que no hay nada. Radio del horizonte, también se lo conoce el tamaño del radio del horizonte como el radio de Schwarzschild, ¿cierto? que tiene un valor que depende exclusivamente de la masa, ¿cierto? Bueno, esto es para agujeros negros de los agujeros negros que rotan tienen eh, varios horizontes, pero digamos, este, este número es un número que indica el tamaño del agujero negro aproximadamente, eh, que en kilómetros se mide como tres veces la masa, tres veces la masa. De tal manera que un agujero negro, por ejemplo, como el, el mínimo agujero negro que se puede formar en una explosión de una estrella, que como les dije ahorita, es de dos masas solares, es un agujero negro que mide seis, ¿seis qué? Seis kilómetros o el radio, el radio del agujero negro es de 6 kilómetros, el diámetro sería de 12 kilómetros. La otra propiedad interesante geométrica del agujero negro es, eh, en esta representación que ustedes ven aquí, que es una, una simulación de lo que le pasa a la luz, que se mueve cerca de que, que un cerca en el agujero negro, ustedes ven que hay una máxima distorsión aquí de la luz, que se debe al hecho de que cuando un rayo de luz o un fotón, que es un cuanto de luz, eh, pasa cerca a un agujero negro a una distancia de una vez y media, el radio es fácil bueno, por lo menos para agujeros negros que no rotan, el rayo de luz queda dando vueltas a la, alrededor del agujero negro en una órbita circular o sea, ahí se queda dando vueltas, la luz queda atrapada de alguna manera, por eso, se, por eso vemos esta distorsión tan extraña que hay aquí a eso se lo llama el, eh, el radio de luz del agujero negro y es importante pues en la, en la eh, agujero negro grafía bueno, más propiedades, más propiedades del agujero negro. Existe una tercera propiedad que casi nunca se menciona cuando hablamos de agujeros negros, porque claro, cuando la gente, eh, cuando estamos acostumbrados a hablar de agujeros negros, pensamos solamente en el horizonte de eventos y en la singularidad. Pero hay otra propiedad que para nosotros los astrofísicos es súper importante. Me imagino que algunos de los astrofísicos que me están escuchando, hombres y mujeres, conocerán. Y es una propiedad que se conoce como el radio ISCO, ¿cierto? In innermost Stable Circular Orbit. Eh, vamos a explicar un poco, un poco qué es esto porque esto va a ser muy importante para la agujero y grafía <laughs> y el radio isco es esencialmente la distancia a la cual pueden haber partículas de materia que den vueltas alrededor del agujero negro en órbitas circulares más lejos de esto pueden haber órbitas circulares más adentro ya no pueden haber órbitas circulares entonces miren, ahí están entonces las propiedades. Miren, entonces hay unas propiedades básicas que son la masa y la rotación. Ah, bueno, ¿de qué tamaño es el radio disco? Aquí me equivoqué. con la, ¿De qué tamaño es el radio disco? El radio disco es, es un número de veces el radio de Schwarzschild y este número de veces vamos a ver ahorita depende de la rotación, depende de qué tan rápido rote el agujero negro. Bueno, no les pregunté ahorita, Moni, cómo quieren que, que hagamos. Eh, si alguien tiene una pregunta, un comentario, quieren transmitirme en las regularmente. Regularmente las preguntas las podemos hacer al final o pues igual si usted gusta, eh, conforme vayan saliendo preguntas, podrían escribirlas en chat o alzar la mano en Zoom o en, en Facebook y ya yo se las leo si gusta. Ah bueno, yo les te propongo una cosa, Moni, a todos y es eh, si ustedes quieren me la van transmitiendo aquí por el chat. Yo estoy ah, aquí pendiente, yo estoy viendo perfecto, el chat. Perfecto, perfecto. Entonces las pasan de Facebook aquí al chat o los que están aquí presentes en el chat, eh, que los saludo en el Zoom, entonces también me las pueden pasar aquí mismo. Sí, claro que sí, ¿Listo? ya se las paso, gracias. Muy bien, excelente. Entonces vamos a, vamos a tomar nota de estas propiedades, porque esto no solamente es de interés, sino que esto va a ser importante para la agujeronegrografía. Muy bien. Hablemos de otro aspecto de, la, de los agujeros negros. Estamos como planteando las cosas básicas, porque si vamos a tomar fotografías de agujeros negros, lo primero que tenemos que saber es qué son esos, esas cosas. Ya vimos que es un agujero negro, una región del espacio. Ya vimos que tiene unas propiedades muy básicas, rotación y masa. Ya vimos que esas propiedades determinan unas propiedades geométricas. Ahora hablemos de lo que le pasa a la materia cerca a un agujero negro. Eh, nosotros sabemos desde, desde siempre que la materia alrededor de cuerpos que tienen masa masas muy grandes, se mueven siguiendo trayectorias que en general son, pues en general no, son estrictamente son trayectorias cerradas. Las trayectorias eh, en general eh, cerradas alrededor de los cuerpos muy masivos se conocen como elipses, de las cuales las los, los circunferencias pues son un caso especial. Las circunferencias son elipses sin excentricidad. Esto es lo que nosotros sabemos que pasa alrededor de un cuerpo con mucha masa en el contexto de la teoría de la gravedad de Newton. Pero resulta que en el contexto de la relatividad, ah bueno, una cosa muy importante, y es esta, cuando usted tiene un cuerpo que tiene mucha masa y está orbitado por muchos cuerpos, por ejemplo, el caso del sistema solar, en donde usted tiene cuerpos, cada uno de esos cuerpos puede tener órbitas muy diferentes y esas órbitas muy diferentes, entonces pueden constituir una, un, un esquema como este, una, una configuración como esta. Esta configuración, por ejemplo, puede mostrar los asteroides alrededor del Sol. Si usted tiene mucha materia alrededor de un cuerpo con mucha masa, mucha, mucha materia, es muy probable que los cuerpos que están en órbitas excéntricas, que se crucen, que se cruzan, choquen entre sí. Y esos choques hacen desaparecer algunos de los cuerpos y hacen esencialmente que los cuerpos con órbitas más elongadas eh, se vayan, eh, digamos, eh, vayan desapareciendo del sistema. ¿Y entonces qué queda? Cuando usted tiene muchas partículas como estas, al final lo único que queda en el sistema es partículas que tienen órbitas circulares que no se cruzan. Y esto conduce a una idea muy interesante y es normalmente cuando hay muchas partículas... Orbitando un cuerpo de mucha masa, normalmente se puede formar lo que nosotros conocemos como un disco. Un disco, en este caso, el disco que estoy mostrando aquí, pues son los anillos eh, de Saturno. Aquí está Saturno. Y aquí nos están mostrando los anillos que se forman de esa manera que les estoy diciendo. Muchas partículas que se formaron, que, que aparecieron alrededor de Saturno. Hoy no, no, ten, no entendemos todavía muy bien cómo fue, pero parece ser que pudo ser un, un fragmento de la corteza de una luna que salieron volando debido a las fuerzas eh, gravitacionales del, del planeta. Los discos astrofísicos son una de las entidades más importantes en la, en la astrofísica. Primero, porque son de mucho interés eh, desde el punto de vista de la investigación. Es muy interesante saber qué pasa con los discos, cómo se forman los discos. Segundo, porque se pueden morir muy fáciles. Esto, esto que hay aquí es una representación eh, artística, de uno de los discos más espectaculares que hemos observado, no lo hemos observado con telescopios directamente, hemos visto la luz de una estrella lejana que desaparece detrás del disco, Se llama el, el disco alrededor de J1407b, que parece ser que es una enana marrón. Eh, algunos llaman, dicen que es un planeta, que es un super Saturno, pero parece una enana marrón que está dotada de, eh, de discos. Los anillos de Saturno son otros ejemplos de discos. Fenómenos que se, que se producen por la interacción, pero hemos visto discos por, el en, en, por todo el universo. Otros discos que hemos observado, por ejemplo, son los discos que se forman alrededor de estrellas jóvenes, estrellas que recién, eh, digamos, eh, arrancaron a fusionar hidrógeno. Normalmente se caracterizan por la presencia de discos eh, a su alrededor. Todo esto, entonces, como les digo, son discos astrofísicos que se forman con el mecanismo que les dije ahorita: el mecanismo de ir seleccionando, una especie de selección natural de las partículas de acuerdo a su masa. ¿Qué pasa alrededor de los agujeros negros? ¿O qué pasa en el caso de la relatividad general? Porque la teoría que explica la formación de los discos en astrofísica normalmente es la teoría de Newton. Y esa teoría de Newton, la teoría eh, que como sabemos hoy, utiliza una versión de la descripción matemática de la fuerza de gravedad muy sencilla. La relatividad general nos enseña que el movimiento de las partículas alrededor de un cuerpo con una gravedad muy intensa como la de un agujero negro es bien complicado. Las partículas no se mueven necesariamente en elipses y pueden inclusive describir trayectorias extrañas como esta. Esto que ustedes ven es el movimiento de una partícula alrededor de un agujero negro rotante. Aquí hay un agujero negro rotante. Esto que ustedes ven aquí es el agujero negro rotante. Estas superficies, estos colores que ustedes ven aquí son las, los horizontes. Y miren el movimiento tan complejo que tiene, esa, que, tiene, que, que tiene una partícula. Es cierto que alrededor de los agujeros negros también se pueden formar, digamos, discos porque en ellos, eh, en esos discos, digamos, también existen partículas que pueden eh, eh, realizar o, te, o describir órbitas circulares. Pero ¿qué pasa? Resulta que en la relatividad general hay una predicción muy concreta, muy específica, que se da en todos los cursos de relatividad general, y es que hay una distancia mínima a un agujero negro en la cual se puede una partícula sostener en una órbita circular. Ya la mencionaba antes, cualquier partícula de materia, que orbite el agujero negro dentro de esa distancia, va a tener una órbita completamente desordenada y como tiene una órbita completamente desordenada puede chocar con otras partículas y después de chocar con otras partículas caer hacia, la, hacia el agujero negro o ser expulsada del agujero negro. Eso va a crear una condición muy curiosa y es la condición de que alrededor de los agujeros negros si llegan a tener disco y vamos a ver ahorita que los discos pues son la, la clave de poder para poder fotografiar los agujeros negros. Alrededor de los agujeros negros hay un vacío, hay un espacio vacío, aunque haya materia, hay un espacio que siempre está vacío entre el horizonte de eventos y esta distancia mínima que llamamos el Innermost Stable Circular Orbit. Y ahí viene el ISCO. Yo lo llamo Radio Disco simplemente para completar y para que entendamos que ese es el radio del disco. Entonces, lo primero que les voy a traer aquí, sobre la imagen que hemos visto de las fotografías de los negros es que ese agujero, esa, ese espacio negro que nosotros vemos en las imágenes de los negros no es la, el, 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 el horizonte de eventos. No es el agujero negro. Ese espacio negro es esto que hay aquí. Ese espacio que existe entre el horizonte de eventos y el, la partícula, el, el último, digamos, la última partícula que puede dar vueltas en un disco alrededor del agujero negro. Eh, hay una característica que tiene, adicional, la materia y los discos alrededor de los agujeros negros. Y es que por la intensa gravedad del agujero negro, ah, miren esta representación artística del agujero negro, aquí se ve claramente el horizonte de eventos y el disco, aquí está el disco, ese espacio en blanco que hay aquí es que la materia que entra ahí finalmente termina cayendo, chocando con otra materia y cayendo. Y el disco se extiende desde ahí hasta una distancia que puede ser 10 o 20 veces el tamaño del, del, del agujero negro. Bueno, como les decía, otra de las características es que por la intensa gravedad que se produce alrededor del agujero negro, la velo las velocidades de las partículas son... Inmensas. Las partículas en el, en el disco de acreción de un agujero negro pueden girar a una fracción de la velocidad de la luz. Y hay otra característica que ustedes seguramente conocen y es: entre más cerca están las partículas, más rápido se mueven. Entre más lejos, más lento. Y eso que crea una diferencia de velocidades. Y al haber diferencia de velocidades, las partículas pasan una al lado de la otra y hay fricción. Entonces eso que implica que en los discos de acreción alrededor de los agujeros negros hay una inmensa liberación de energía térmica o hay una conversión de eh, velocidad o energía cinética en energía térmica. Los discos de acreción alrededor de los agujeros negros normalmente son muy calientes. Las temperaturas pueden llegar a ser del orden de millones de grados en, en, en los discos de acreción. Ojo, esto es cuando un agujero negro tiene disco de acreción. No todos los agujeros negros eh, tienen, tienen disco de acreción. Sabemos en astrofísica que cuando la materia se calienta a altísimas temperaturas, bueno, en realidad la materia siempre emite luz. Toda forma de materia, toda, digamos, forma de materia real, relativamente compacta, densa. Eh, por ejemplo, mi cuerpo emite luz. Yo, es, yo soy una... Claro, si yo apago, eh, aquí ustedes están viendo la luz reflejada por la lámpara, pero si yo apagara todas las fuentes de luz que me rodean... Yo seguiría emitiendo luz. En este caso, ¿cuál? Luz infrarroja, por mi temperatura. Yo estoy más o menos en la superficie de mi piel, a unos 30, 32 grados, ¿cierto? Entonces, yo emito luz. Se sabe desde el siglo XIX que entre más caliente esté mi cuerpo, la luz es de otro tipo. Entonces, si yo empiezo a calentar mi cuerpo, bueno, yo no va a calentar más mi cuerpo porque me moriría. Pero si cojo, por ejemplo, un, un pedazo de, 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 de hierro y lo caliento, entonces él inicialmente emite luz infrarroja. Cuando llega ya a unos 500 grados, empieza a emitir luz visible roja, y si la sigue calentando, amarilla, eh, eh, azul. Pues Los agujeros negros o los discos de acreción alrededor de agujeros negros se calientan tanto que empiezan a emitir rayos X. Emiten de todo. Ojo, pues, los, los, agujeros, los discos de acreción emiten todas formas de luz. Esa va a ser una clave de cómo detectamos los agujeros negros con, con, el, el, con el telescopio. Esa, ima, esa imagen que vimos. Sí, por aquí veo una pregunta. Una pregunta de Mariluz, dice: ¿Es posible que existan contradicciones entre las ecuaciones de campo de la solución de Kerr, parte teórica y la observacional? ¿Se podrá encontrar la métrica espaciotemporal que describe estos objetos? Sí, es una de las búsquedas, una de las búsquedas que en este momento, que, que en este momento, eh, digamos, estamos haciendo, est estudiando esta, estas imágenes y estudiando otras evidencias, es cuál es exactamente la métrica que describe el espacio-tiempo alrededor de los agujeros negros rotantes. Eh, lo que hemos visto hasta ahora es que la métrica de KERR, que es la métrica que describe los agujeros negros rotantes, eh, describe bien lo que hemos visto, lo que hemos observado. Pero a medida que vaya aumentando la resolución y la capacidad de tomar fotografías más finas del agujero negro, vamos a ir viendo si hay discrepancias. Y esas discrepancias nos van a informar cosas muy interesantes sobre la naturaleza del agujero negro. Muy bien, entonces el agujero negro emite radiación de toda la longitud de onda, pero principalmente rayos X. Ahora bien, hay un fenómeno que se atraviesa aquí, que es un fenómeno de la relatividad general, y es que cuando usted tiene una fuente de luz y la fuente de luz está muy cerca del agujero negro, donde el, el campo gravitacional es muy intenso, la radiación que sale de allí sale corrida al rojo, sufre un fenómeno que se conoce de corrimiento al rojo gravitacional. Este corrimiento al rojo gravitacional es debido al tiempo, y es que ustedes saben que el agujero negro... Y todos los cuerpos con masa del universo distorsionan el espacio-tiempo. La curvatura del tiempo producida por el agujero negro se ve reflejada por una, eh, por el hecho de que los relojes cerca del agujero negro funcionan lentamente, como en cámara lenta. El tiempo va en cámara lenta. Y qué pasa cuando usted coge la luz azul y la pone en cámara lenta, como la luz es una onda, usted la ve roja. La luz, la luz roja es luz azul en cámara lenta. Entonces por eso la luz que sale cerca del agujero negro normalmente es más roja. Ahora, ¿qué significa roja? Que si son rayos X, pues se vuelve luz ultravioleta, que si es luz azul, que se, pues se vuelve luz roja, y así sucesivamente. Entonces, el agujero negro está emitiendo luz de todos los colores, principalmente rayos X, pero adicionalmente tiene una componente que está corrida eh, al rojo. Muy bien, aquí tiene el radio del disco, esto ya lo voy a eh, comenzar. Esto que acabo de explicar es la clave de nuestra primera forma de, astro, de eh, agujero negrografía. Para explicar desde la cuántica los agujeros negros sería necesario unificar la mecánica cuántica con la relatividad. No necesariamente, no necesariamente. Lo que hay que hacer, algunos físicos teóricos en el mundo y yo me voy a incluir ahí, aunque yo no soy un, una persona que trabaje en teoría todo el tiempo, ya no creemos que esa, ese, ese ideal metafísico o ideal ontológico de la unificación total de las interacciones sea realmente tan, tan viable. Yo realmente pienso que lo que necesitamos es construir una teoría cuántica eh, rigurosa de los campos gravitacionales muy intensos. Eso es lo que tenemos que construir: una teoría cuántica de la, del espacio-tiempo muy, muy muy distorsionado. Eh, esa teoría cuántica puede ser una teoría cuántica unificadora. ¿Eso qué quiere decir? En donde el campo gravitacional sea cuántico. O puede ser una teoría cuántica nueva, una, una, una idea completamente nueva. Yo le apunto más a esa segunda idea, que hay una teoría cuántica nueva, o sea, una, una forma de teoría que aplica los principios de la teoría cuántica que va a describir lo que pasa cuando la curvatura del espacio-tiempo es increíblemente poderosa. Y en ese momento vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre lo que pasa en el interior y en las vecindades del agujero negro. La primera forma de, de agujero geografía, entonces se basa en el estudio. De la luz emitida por el disco de acreción. Y aquí viene el, el primer mensaje clave de toda esta, esta charla. Nunca estamos hablando de fotografiar la luz emitida por el horizonte de eventos, ni por, la, ni por lo que ocurre adentro, porque la, desde el horizonte de eventos ni lo que ocurre adentro no nos puede llegar nada de luz. Es más, tampoco se trata de detectar la luz de esta región. Ahí tampoco hay nada que pueda emitir luz. Estamos hablando de detectar la luz que emite el disco de acreción. Eso implica que para detectar un agujero negro, para fotografiar un agujero negro, tiene que tener un disco de acreción. Si no hay disco de acreción, no hay, hay fotografía. La primera fotografía de un agujero negro utilizando los rayos X emitidos por el agujero negro fue tomada, como les decía al principio, en el año 1964. Yo le, yo le dije 1971. Eh, eh, me confundí aquí con la, unas fechas que vamos a ver a continuación. Y curiosamente fue tomada por un cohete y no por un satélite. Primero, no fue tomada en la Tierra. Y esto tiene mucho sentido porque los rayos X que llegan de los agujeros negros no alcanzan a llegar a la superficie porque son absorbidos por la atmósfera. La atmósfera de la Tierra se come la luz infrarroja, se come la luz ultravioleta y se come los rayos X. Entonces, no, fue, no puede ser fotografiado. Para fotografiar rayos X, hay que salir de la atmósfera. Y eso se hacía en los años 60 con cohetes que llaman cohetes sonda. Un cohete que se utilizaba para mandar bombas, se utiliza para subir un detector de rayos X al, al, al cielo. Esta es la imagen, bueno, esta es una imagen ya moderna de esa, de esa, de esa fuente de luz que se la llamó Signos X-1. ¿Por qué se la llamó Signos X-1? Primero se la llamó así porque pues, está en la constelación del Cisne, creo que aquí tengo el mapa, está es la región, digamos, de la, que, de la que se vio llegar los rayos X. Eh, y, y la X viene pues del hecho de que son rayos X la 1 es que es la primera fuente que se detectó en, en, en el cisne cuando se detectó esta fuente se, 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 se de, o sea, cuando usted ve rayos X en el cielo entonces ya eso es un agujero negro no, no, hay muchas fuentes de rayos X que pueden no ser agujeros negros una fuente de rayos X por ejemplo muy conocida son los pulsares, que son otros restos de, de, de estrellas o, por ejemplo, la, los restos de las explosiones de supernova también emiten rayos X. Entonces, no todos no todo son rayos X, y más. Júpiter emite también rayos X y, y así. Entonces, ¿qué pasa? No todo, puede, no todo tiene que ser un agujero negro. Pero, ¿cuál fue la clave de mm, las observaciones hechas por, eh, por este cohete sonda? que vio por primera vez un agujero negro. La clave es esta. Cuando usted observa la cantidad de rayos X que llega de la, de, del cohete, usted se da cuenta de que hay cambios en la, en la radiación, en los rayos X, que ocurren en el lapso de unos pocos segundos. Y esto es muy importante para que lo entendamos. Y es que eh, si usted tiene una fuente de luz, ¿cierto? Por ejemplo, imagina una galaxia, y esa fuente de luz cambia. Entonces el cambio puede ser un cambio completamente aleatorio, pero entonces en ese caso lo que usted vería sería ruido. Pero si usted observa un cambio que es como sistemático en toda la fuente de luz, si usted ve que una galaxia súbitamente empieza a volverse más brillante o empieza a volverse más opaca, es muy sencillo en física mostrar que la, el tiempo que se demora ocurriendo el cambio es una medida del tamaño. Porque claro, si usted tiene una galaxia que empieza a volverse brillante, por un lado, para que se vuelva brillante al mismo tiempo el otro lado, hay que esperar a que este lado le diga a la otra, ve, me estoy volviendo más brillante, ve, aquí está ocurriendo una explosión. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, la Vía Láctea empezara a volverse más brillante o Andrómeda en una esquina, pasarían 100.000 años para que el otro lado se diera cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que Andrómeda o la Vía Láctea empezarían a cambiar su luz, pero en un lapso de 100.000 años. ¿Eso qué significa? Que si usted ve una fuente de rayos X que cambia, como vemos aquí, en un segundo, entonces el tamaño de la fuente tiene que ser de un segundo luz. Y un segundo luz es menos que la distancia a la Luna. O sea que los primeros en observar, hombres y mujeres, esta fuente, se dieron cuenta que estaban hablando de una fuente muy pequeña, astrofísicamente hablando. Entonces eran rayos X y rayos X provenientes de una fuente pequeña. Eso es básicamente el primer, el primer campanazo de que allá había un agujero negro. Hay un único problema, como ya lo leyeron en, esta, en, la, en la leyenda de esta, de esta imagen, y es que los rayos X, las, los telescopios de rayos X, no son muy buenos para distinguir con precisión de qué parte del cielo vienen los rayos X. Miren, eso eso que ustedes ven ahí, esa, ese círculo azul, muestra la zona del cielo donde es, está, está Cygnus X-1, de acuerdo a esas primeras observaciones. O sea, básicamente <laughs> cualquiera de estas estrellas podía ser. Y eso crea un problema muy grande que tenemos que entender para entender cómo se fotografían los rayos X. Por aquí, eh, eh, Mónica pregunta eh, que ese cambio brusco que, con, que pasa con todos los tipos de agujeros negros o depende de su masa, pasa con todos los agujeros negros. Los discos de acreción de los agujeros negros son inestables. O, eh, vamos a ver, tienen campos magnéticos, tienen fenómenos violentos y esos fenómenos violentos los hacen cambiar de, cambiar de intensidad. La resolución, hablemos de resolución, porque estamos hablando de fotografía. Ah, si ustedes aquí, seguramente, hay muchas y muchos que son, tienen experiencia con la astrofotografía. Entonces, me imagino que saben el tema de la, de, la, de la resolución. La resolución es un tema bien delicado en la astronomía. La resolución mide el tamaño angular que tienen los detalles más pequeños que usted puede ver en una imagen. Por ejemplo, en esta imagen a la izquierda de Júpiter, que es tomada por un telescopio aficionado, en la resolución de un segundo de arco, que es más o menos la, el tamaño del, de, de, de una de las manchas blancas de, que hay en la atmósfera de Júpiter. ¿Cuánto es un segundo de arco? Vamos a hablar de segundos de arco en esta, en esta charla. Necesitamos definir qué es un segundo de arco. Me imagino que como muchos de ustedes saben que la Luna mide medio grado, que equivale a 60 minutos de arco, que equivale a 1.800 segundos de arco. O sea, es, o sea, un segundo de arco es un mil un ochocientosavos del tamaño de la Luna. ¿Cuánto es un mil ochocientosavos del tamaño de la Luna? Por ejemplo, el cráter taico, muy visible en la Luna, mide 60 segundos de arco. Entonces, un segundo de arco es un sesentavo del cráter taico. O para ser más preciso, si usted mirara la Luna, si pudiera ver con una, con una resolución de un segundo de arco, vería un cráter de dos kilómetros en la superficie de la Luna. No hay manera fácil de ver por un telescopio o tomar una astrofotografía en eh, la Tierra que tenga esta resolución. Normalmente en una ciudad, por ejemplo, la resolución eh, eh, angular no, no baja de un segundo de arco, o está alrededor de un segundo de arco, o es un poco más grande que un segundo de arco. La imagen que hay aquí a la derecha, sin embargo, tiene una resolución de alrededor de 20 segundos de arco. Entonces aquí es donde vemos que la resolución angular define la calidad de la imagen que vamos a ver. La imagen que hemos visto del agujero negro del centro de la galaxia es una imagen borrosa. ¿Por qué es una imagen borrosa? Por esto. Porque su resolución angular no es, esa, no es muy buena. ¿Cierto? Entonces, no es, no es que eh, así sea el agujero negro, sino que tenemos una versión de la imagen que es un poquito un poquito pobre. ¿Cómo se consigue buena resolución en astronomía? La buena resolución se consigue con bocas grandes, con telescopios de bocas grandes. Un telescopio con una abertura grande, este es un telescopio de 20 centímetros, 23, 25 centímetros va a tener una resolución alta, mientras que un telescopio pequeño, es un telescopio, por ejemplo, de, 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 posiblemente de 10 centímetros de abertura, va a tener una resolución pobre. Correcto. Esa es la clave. Esa es la fórmula en, en, en astronomía. Boca grande, resolución alta. Ahora, de, de, ¿por, qué, ¿por qué la resolución depende de la, del tamaño de la boca? Esto viene de, 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 de la óptica. Y en la óptica, y esto es un hecho muy importante para entender cómo se fabricó la imagen de los agujeros Negros de, 18, de 1887 y la Vía Láctea, en la óptica se sabe que las imágenes se producen por un fenómeno de interferencia ondulatoria. A pesar de que nosotros en el colegio eh, nos enseñaron que las imágenes se forman en las lentes, que las imágenes reales, imágenes virtuales y todas estas cosas, como nos, nos, se enseña, nos la enseñan como si fuera un fenómeno geométrico, en realidad es un fenómeno físico. En realidad es un fenómeno físico y ese fenómeno físico tiene que ver con las ondas. Entonces, imaginen que aquí usted tiene el, el, la parte del, del telescopio que enfoca la luz, que puede ser un espejo o una lente, ¿correcto? Y usted tiene ondas llegando sobre, sobre esa, esa región. Bueno, pues resulta que la resolución depende de las dos ondas que están más alejadas entre ellas en el, en el, en el espejo. Esas dos ondas entran al, al enfocador. Y cuando las dos ondas interfieren en la mitad, la interferencia, el nivel de interferencia aquí al final es el que produce la imagen. Una imagen es un patrón de interferencia. Este es un hecho que se conoce en astronomía. Una imagen es un patrón de interferencia. Y el nivel de detalle de ese patrón esencialmente es producto del, eh, de la interferencia de estas, de, estas, eh, de estas dos ondas. Por aquí pregunta, eh, preguntan en Facebook, eh, ¿los agujeros negros son esféricos? El, el horizonte de eventos pregunta, eh, pregunta es la pregunta de Daniel el horizonte de eventos de los agujeros negros con rotación bajita es esférico exactamente pero un agujero negro con rotación ya tiene un horizonte de eventos que tiene una geometría más complicada es una geometría elipsoidal es decir como una mandarina tiene la forma de una mandarina y hay varios horizontes de evento el agujero negro y rotante, es son agujeros negro bien jodidos pero nosotros podemos mantenernos con esta imagen de un agujero negro más o menos ahora el disco si es circular ese, ese hueco que hay entre el agujero negro y el punto en donde las, las pueden haber órbitas circulares eso sí, es un, eso sí es un círculo ahora es un círculo eso quiere decir que si lo voltea usted lo ve plano si lo, desde, desde arriba se ve como un círculo si lo voltea lo ves como una línea ¿cierto? muy bien eh, entonces si nosotros queremos Sí, estaba hablando del año 1964. Saber cuál es la ubicación de este primer eh, agüero negro, tendríamos que haber utilizado un telescopio con una boca más grande. Un radiotelescopio no funciona. Un radiotelescopio, perdón, un telescopio de rayos X no funciona. Lo que se hizo por aquellos años, en los años 60, fue dirigir el telescopio, el más grande de aquella época, que era el telescopio Hale. En dirección a, a, al cisne para ver si podían detectar algo. Un telescopio muy bocón y muy y capaz de ver imágenes de mucha resolución. ¿Y qué vio? <laughs> vio todo esto. En la región de la que se supone, en la que se supone debe estar signos X1, hay una cantidad demasiado grande de estrellas y no hay manera fácil de distinguir cuál de ellas era signos X1. ¿Por qué? El agujero negro, el disco de acreción emite toda la longitud de onda, la que más emite rayos X. Pero miren, el problema es que no tenemos ninguna manera de distinguir la luz visible que nos llega al agujero negro eh, utilizando eso. Entonces, hay otra posibilidad y es buscar la fuente de, 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 de la fuente, o sea, el agujero negro utilizando antenas de radio. Ahora, ¿qué pasa con las antenas de radio? Resulta que las antenas de radio tienen una capacidad de resolución que es más bajita que la de los telescopios. Imagínense que una antena de radio con un diámetro que puede ser de unos 3 o 4 metros tiene la misma resolución, 3 o 4 metros de abertura tiene la misma resolución que un telescopio chiquito, un telescopio barato comprado en Amazon, es un telescopio de 50 dólares. Hágame el favor, o sea, con una antena de radio realmente no se pueden ver detalles muy buenos. Así se vería el, un Júpiter si lo viéramos con, un, con una antena de radio. Pero la radio tiene una ventaja fantástica, que es la ventaja de aprovecharse este fenómeno que hemos mencionado de la interferencia para hacer este, a utilizar esta técnica. Una técnica que se conoce en astronomía como interferometría. ¿Qué es la interferometría? Pues es... Reemplazar el fenómeno que ocurre en una lente o en un espejo utilizando en vez de ondas de luz, miren que en una, en una, en una lente llegan los dos rayos de luz al extremo y los dos rayos de luz se van viajando por el aire dentro del telescopio e interfieren. La interferometría recoge dos rayos de luz, ¿cierto? Con dos telescopios separados, pero en vez de juntar los rayos de luz utilizando eh, la onda lo que hacen es o utilizando la onda directamente que viene de la fuente, utilizan un cable coaxial y juntan el cable coaxial. Y aquí donde se junta el cable coaxial se produce la interferencia entre las dos ondas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que usted puede construir la imagen, pero hay que hay un precio, porque es que una cosa es que usted tenga una imagen formada por una lente, que todos la hemos visto con nuestros propios ojitos, muy bonita, y otra cosa es cómo se ve una imagen que va por un cable coaxial. En realidad, las imágenes formadas con antenas, con conjuntos de antenas, eh, se tienen que fabricar a partir de algoritmos, de, 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 de las señales. Se recoge la señal en un servidor y una vez se recoge la señal, se le aplican eh, transformaciones matemáticas que van construyendo lo que nosotros llamamos como un interferograma. Los interferogramas son lo más cerca que nosotros podemos estar de ver. Eh, de, 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 una, de una imagen utilizando esta técnica. Por aquí pregunta Arturo, supongo que serían imágenes de colores falsos. Entonces, un interferograma efectivamente es un mapa, es un mapa de intensidades. Y estos colores que ustedes ven aquí, por ejemplo, este es un interferograma real de Júpiter. Es decir, Júpiter observado con dos antenas de radio separadas. Eh, los colores se ponen con la intensidad de la luz. ¿Cuánta luz? De radio, en este caso, nos llegó de Júpiter. Esa imagen que nosotros vimos del de agujero negro del centro de la galaxia no es una fotografía, entonces, es un interferograma. Fue fabricado juntando la señal eh, de, de dos radiotelescopios. ¿Qué poder de resolución? El, 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 el interferómetro más famoso de la historia, en términos de, de la cultura popular, es el Very Large Array, está ubicado en, en, en Nuevo México. Eh, y que es hermoso, es, una, es, una, es un conjunto, eh, es, lo, están, lo están ahora renovando, creo que es alrededor, es, es alrededor pues puede ser alrededor, voy a, voy a dar un número porque no recuerdo exactamente, unas 27 antenas que se distribuyen a, a través de unos rieles eh, que se pueden configurar de distintas maneras. Esas antenas, cuando observan un mismo objeto, producen este efecto. Entonces, la antena más lejana, las antenas más lejanas juntan sus señales y pueden ver imágenes muy poderosas. Ahora, ¿qué pasa? El otro interferómetro muy famoso que conocemos y que seguramente, del que hemos, ustedes han escuchado seguramente muchas conferencias aquí en la sociedad, es el interferómetro ALMA, que hoy en día está produciendo algunas de las imágenes más poderosas, algunos de los, radio, de los interferogramas más poderosos. 66 antenas, eh, de tal manera que la antena más remota queda separada de las otras 16 kilómetros. Una de las claves más interesantes de, las, de los interferómetros es que la resolución que se consigue es como la que tendría un telescopio enorme. Por ejemplo, en el caso de ALMA, con 16 kilómetros de separación entre antenas, se puede conseguir una resolución de 10 milisegundos de arco, o sea, 0.01 segundos de arco. Piensen en lo que es eso, o sea, 10 milisegundos de arco. Esta fue una de las primeras imágenes que se hicieron con alma por allá en el 2015, espectaculares, de un disco de acreción, pero no alrededor de un agujero negro, sino alrededor de una estrella. En este caso, en realidad, no es un disco, bueno, es un disco protoplanetario alrededor de una estrella, y estas franjas oscuras que de aquí hoy sabemos se deben a que hay planetas que están en formación ahí. Recuerden, esto no es entonces una foto, esto es un interferograma que se produce juntando las señales con eh, eh, que, que de, de todas estas. Estas eh, antenas. La resolución de alma es tan poderosa que si pudiera dirigirse hacia la Luna, no vería un cráter. Eh, 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 no, no podríamos resolver un cráter que apenas mide un, un segundo de arco. No, si alma pudiera ver a la Luna, podría tomarle una fotografía a, la, a, las, a las huellas dejadas por los astronautas de la misión Apolo 11. Hágame el favor. <laughs> Perdónenme las palabras, yo a, veces, a, mí, a veces se me escapan. Hágame el favor. Este, este radiotelescopio tiene un poder realmente, realmente poderoso de resolución, de ver detalles increíblemente finos. 10 milisegundos de arco podemos conseguir entonces utilizando los radiotelescopios. Aquí está el 1931 que le mencionaba. Pues bien, pensando en eso entonces, los astrónomos de la época, estamos hablando de los años 60, yo nací en el 75, no sé si aquí de pronto algunos de ustedes estaban vivos en ese entonces, piensen que estaba haciendo usted en el 71, tal vez algunos tenían un año de edad, o tal vez tenían dos años de edad. Utilizaron un radiointerferómetro de la National Radio, Astro, eh, radio Astronomy Observatory, del RA, radio Astronomy Observatory de, la, de los Estados Unidos y lo dirigieron en la, en, hacia la constelación del cisne en el parchecito donde habían observado en rayos X, signos X1 con tan buena suerte que ubicaron el objeto. Como es un, es un radiotelescopio, como es un interferómetro, tenía buena resolución y encontraron el objeto. El objeto resultó ser una estrella super gigante azul que tenía una magnitud relativamente fácil de ver. Es más, hoy en día, si ustedes tienen la oportunidad aquí en la sociedad de hacer Star Parties y salidas de observación, busquen esta estrella. Ahí está la, de, el, la, la denominación de catálogo H226868. Se puede ver con un instrumento pequeño. ¿Usted imagina lo que, es, lo que es eso? Mirar por un telescopio y uno decir, estoy viendo una estrella que tiene un agujero negro cerca. Sería la única manera que usted le metería el ojo. A, una, a un agujero negro. Obviamente, el agujero negro no se ve. Cuando usted ve hacia esa estrella, usted lo que ve es la luz de la estrella. Usted con, por su, por, lo que observaron los astrofísicos al observar, al, al estudiar esa estrella con, con detenimiento, es lo que se esperaba. Vieron que la estrella tenía un movimiento peculiar, es decir, la estrella se sacudía, se sacudía. Y al lado de la estrella no había nada. Cuando una estrella se sacude, normalmente es indicio de que hay otra estrella o que hay un planeta. Pero esta estrella se sacudía y no había nada. Midieron la masa que se necesitaban para que una estrella de ese tamaño se sacudiera y encontraron que era un cuerpo de 20 veces la masa del Sol. Entonces era una cosa que no se veía. Que sacudía una estrella, que emitía ondas de radio y rayos X. ¿Cómo es? Blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Cierto? Es el primer agujero negro observado en la historia. Esta es la técnica que se utilizan normalmente para observar agujeros negros. Y de esta manera se han podido observar muchos agujeros negros en la Vía Láctea utilizando esta, esta técnica. Bueno, pero miren que lo que he dicho hasta ahora básicamente es cómo detectar indirectamente el agujero negro, porque lo que yo, este dibujo tan bonito que ustedes ven aquí, no, nunca va a poder ser fotografiado por ahora, porque lo que uno ve realmente es esto, un punto y esto, un punto y rayos x, eh, además está más lejos que un chuchu, mis diapositivas van así y rayos x, un punto de, 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 de la, con la estrella y rayos x. ¿Existe alguna manera en la que podamos fotografiar el disco o a ver el hueco? Efectivamente, hay una manera de ver el hueco alrededor de una, de, del disco de acreción alrededor de un negro, negro utilizando una técnica muy eh, ingeniosa. Pongan la atención a la técnica esto que ustedes ven aquí es lo que se conoce como un espectro, pero no es el espectro de cualquier cosa. Este que hay aquí es el espectro de un disco de acreción alrededor de un agujero negro medido. Entonces qué vemos? Bien, eh, aquí se está mostrando no la longitud de onda, sino la energía de, de los cuantos de luz que emite. Eh, mm, espero que recuerden que en la luz, entre menos energía tengan los cuantos, más grande la longitud de onda. O sea que esto que hay aquí son eh, eh, es luz que tiene gran longitud de onda y esta es luz que tiene poca longitud de onda, a pesar de que está invertido. Disculpen que no tenga, pues, digamos, como el, el, el espectro invertido. Bueno, y, y entonces, ¿y esto para qué sirve? Bueno, primero hemos podido hacer esto, hemos podido tomarle el espectro al, al disco de acreción, pero miren este detalle. Resulta que cuando se observa el espectro del disco de acreción, se observa una característica muy peculiar y es esta cola que da aquí. Esta cola que hay aquí, que es una cola como de rayos X de larga longitud de onda, es justamente lo que predecíamos o lo que decíamos ahorita, qué pasa con la materia que emite luz cerca del agujero negro. Como está cerca del agujero negro, el tiempo se dilata, o sea, hay una alteración en el tiempo y lo que sucede es que la longitud de onda se va a más larga o el, el, hay un corrimiento al rojo que llamamos. Este que hay aquí es el corrimiento al rojo debido al agujero negro. O sea, que estamos viendo, estamos viendo aquí la señal característica de un agujero negro. Pues bien, miren qué pasa. Resulta que si un agujero negro tiene un espacio entre el agujero negro y el isco chiquitico, el corrimiento al rojo es mucho más pronunciado. Si el agujero es más grande, el corrimiento al rojo es poquito. Y si es aún más grande, el agujero negro, el corrimiento al rojo es aún menor. Y esto nos ha llevado en astrofísica a hacer algo que en la vida hubiéramos pensado que fuéramos capaces de hacer. Y que es Es ser capaces, utilizando el espectro de rayos X, o sea, midiendo cuántos rayos X vienen de, de cada longitud de onda, de es utilizando ese espectro de saber cuánto rota un agujero negro. O sea, usted le puede tomar una fotografía a la rotación de un agujero negro y por qué le puede tomar una fotografía. Entonces, pónganme atención a la regla. Miren qué pasa. Si un agujero negro tiene una rotación muy alta, ¿se acuerdan de este parámetro que hablamos de la rotación? La distancia del disco, del punto en el cual hasta el cual llega el disco es una distancia aproximadamente 1, o sea, es aproximadamente radio x Schwarzschild. Entonces, el, el, el disco de acreción casi que llega hasta la superficie del horizonte de eventos. Y entonces qué vamos a ver? Vamos a ver un espectro con una longitud con rayos X de, muy, de longitud de onda muy larga. Si al contrario, el agujero negro no rota, el disco está a seis veces el radio de Schwarzschild. Y como está a seis veces el radio de Schwarzschild, entonces vamos a ver una rota, una, un efecto, un acordimiento al rojo, pero no muy pronunciado. Pero miren esta otra. Podemos ver si el agujero negro va en dirección contraria a la dirección en la que rota el disco. Si eso se produce, si eso se produce la distancia, la distancia del, del disco ya es ya nueve, es nueve veces. veces. Entonces hemos podido medir, ojo pues, el, la cantidad de rotación que tiene un agujero negro y adicionalmente hemos podido medir si, que, si hay agujeros negros que rotan en el sentido o en la dirección en la que rota el disco o en el sentido contrario y todo con el espectro por ejemplo, en el caso del disco de acreción alrededor de, de signos X1 hemos descubierto que signos X1 es un agujero negro que tiene una rotación que está en el borde de las máximas rotaciones que existen punto 9985 este agujero negro es un agujero negro, está rotando a toda velocidad. Ahora, ¿qué determina la velocidad de rotación de un agujero negro? Lo determina la cantidad de materia que ha ganado, porque cuando el agujero negro gana materia, gana también rotación. Entonces, este agujero negro tiene una rotación muy poderosa, esencialmente porque ha consumido materia, la está consumiendo. Es un agujero negro activo están en, en la fase en, en una fase activa los agujeros negros que hemos descubierto de baja rotación son agujeros negros que ya hace rato dejaron de alimentarse muy bien entonces ahí tienen ahora una pregunta que surge y aquí nos vamos a conectar ya en esta última parte de la charla con la observación que nos interesa por aquí pregunta eh, Mónica al rotar tan rápido se distorsiona el agujero negro sí el agujero negro que, que la, la, el horizonte de, de eventos que era esférico cuando no rota se va volviendo achatado, se va volviendo aplanado. Y el agujero negro se vuelve algo así como una especie de, de pizza, ¿cierto? Una pizza. No es muy pronunciado. Hay una, hay una, hay una proporción entre el, entre el alto y el ancho del agujero negro. Pero sí es, sí es una, una rotación, sí es una, una distorsión significativa. Si pudieras ver el, el, el horizonte de eventos, podrías ver. Bueno, pregunta. ¿Podría yo ver el disco de acreción con algún telescopio. ¿Habrá algún momento en el futuro de la humanidad en la que le podamos tomar una fotografía al disco de acreción de signos X1? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer cuentas, vamos a tratar de calcular cuánto es eso. Entonces, vean, miren una cuenta que podemos hacer fácil en la astrofísica. El agujero negro de signos X1 está situado a una distancia de 6.000 años luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya medimos la distancia a la estrella, 6.000 años luz. Eh, y ese agujero negro... Eh, tiene un disco de acreción y vamos a suponer que el disco de acreción mide mil veces el tamaño del agujero negro. Resulta que como sabemos la masa del agujero negro, que son 20 masas solares, podemos calcular el tamaño del agujero negro, lo multiplicamos por mil y al calcular el tamaño en el cielo del disco de acreción, miren el número que nos da, <laughs> es un número increíblemente pequeño. O sea, el tamaño del disco de acreción del agujero negro de, de signos X1 es del orden de miles de mil millonésimas de segundos de arco. Por aquí pregunta eh, astrolegas, ¿por qué en estos agüeros negros se tornan tan violentos? ¿Por qué en los superagüeros negros de las galaxias no? Eso es interesante, realmente los agüeros negros más violentos del universo son los del centro, los centros de las galaxias, pero no de todas las galaxias, de algunas galaxias, ya voy a mencionar eso. Bueno, pero entonces volvamos a la pregunta, ¿podríamos llegar alguna vez a ver esto? Entonces miren una regla de tres bien interesante. Podríamos ver ese agujero negro si construyéramos un interferómetro que pusiera, que tuviera una antena en la Tierra y una en la Luna. O sea, utilicemos la Tierra y la Luna de interferómetro. Hay manera de hacerlo. Entonces, uno puede utilizar, y no es muy difícil, a mí me gusta mucho en mis clases, en mis conferencias siempre hacer eh, eh, calculitos con reglas de tres. Uno puede utilizar de forma muy sencilla las reglas de tres y mostrar lo siguiente. La distancia entre la Tierra y la Luna equivale más o menos a 24.000 veces la distancia que hay entre las antenas de Alma. ¿Eso qué significa? Que si pudiéramos construir un radiotelescopio así, la resolución de este radiotelescopio sería 24.000 veces más pequeña que la resolución de Alma. Como la resolución de Alma es de 0.01 segundos de arco, la resolución de este radiotelescopio, un interferómetro en la Tierra y la Luna, sería de 4 por 10 a la menos 7 segundos de arco. ¿Eso qué significa? Que no podríamos construir un radiotelescopio, ni siquiera un radiotelescopio entre la Tierra y la Luna nos alcanzaría para ver el disco de acreción alrededor de signos X1. En realidad, para ver el disco de acreción alrededor de signos X1 necesitaríamos un radiotelescopio en donde la separación entre los dos radiotelescopios más lejanos fuera de 2.400.000 veces la separación de las antenas de Alma. Esa es más o menos la distancia que hay de aquí a Venus. Si pudiéramos llevar una antena hasta Venus y hacer que la antena funcionara coordinadamente con la de la Tierra, podríamos tomarle un interferograma al disco de acreción alrededor de signos X1. Como eh, adivinarán, la tarea no solamente parece complicada, sino imposible. Entonces, es posible que en el futuro cercano no vayamos a ver nunca. Pero es posible que en el futuro lejano, ni siquiera en el futuro lejano, vayamos a poder tomarle una foto directamente al, al disco de acreción alrededor de, de, de signos X1. Y eso fue exactamente lo que indujo a los astrofísicos, hombres y mujeres del equipo del Even Horizons Telescope, a poner la ten, atención no a agujeros negros cercanos, sino a agujeros negros por fuera de la Vía Láctea. Pero, ¿cómo así? Si un agujero negro a mil años luz no lo vamos a poder observar ni con el radiointerferómetro radio más grande, ¿por qué vamos a mirar agujeros negros en otras galaxias? Aquí está la razón. Y por ahí derecho vamos conectándonos con la pregunta de Astrolegas. Una vez nosotros descubrimos signos X1, empezamos a notar que el, un, el cielo estaba lleno de fuentes de, ra, de, de rayos X. O sea, signos X1 definitivamente no era la, la única. En, hoy. Se conocen alrededor de unas 1300 fuentes en el cielo. Ojo, pues, 1300 fuentes que parecen ser agujeros negros. Y esas 1300 fuentes parecen ser apenas la punta del iceberg de lo que pueden haber. Se calcula que en la Vía Láctea podrían haber 100 millones de agujeros negros. Piensen lo que es eso: 100 millones de agujeros negros significa que hay un agujero negro por cada mexicano, o <laughs> cada mexicano, no sé, ustedes me corregirán cuántos, cuántas personas hay en México, voy a, voy a calcular, Mónica, decime cuántas personas hay en México, para no quedar mal. Ay, profe, la verdad no tengo idea. <laughs> o si hay alguien Pero aquí. yo creo que, que por ahí. Cerca de cien, 120 millones. Gracias, muchas gracias, 120 <laughs> millones. En la vía láctea, llévense en este dato, pues yo lo llamo los datos cocteleros, en la vía láctea hay un agujero negro para cada mexicano y mexicana. Incluyendo bebés. <laughs> si hay un bebé en su familia, usted le tocó un aguero negro. Ese es el dato más o menos que hay en, el, en, la, en la Vía Láctea. Pero, ¿qué pasa? Resulta que rápidamente empezamos a descubrir que habían algunas de esas fuentes eh, en el cielo. Bueno, realmente esas 1.300 fuentes son las que son, la son agujeros negros de la Vía Láctea. Algunas fuentes de rayos aquí en el cielo resultaron estar en otras galaxias. Por ejemplo, en Andrómeda se han detectado fuentes de rayos X, o sea, agujeros negros. En otras galaxias hemos detectado fuentes de rayos X ultraluminosas, son agujeros negros. ¿Cierto? Todas estas fuentes de, 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 de rayos X en otras galaxias son, 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 ya sabemos hoy que son agujeros negros. Pero las fuentes más interesantes de rayos X en otras galaxias se han detectado en los núcleos de las galaxias. Por el mismo año que se estaba detectando el primer agujero negro, de la Vía Láctea, signo X1, se hizo una observación completamente extraña. Y la observación fue de objetos que se veían en el cielo como estrellas, pero cuando se los estudiaba se parecía que estaban a distancias cosmológicas, inmensísimas. A esos objetos los llamamos cuasares, de quasi-stellar objects. Y hoy sabemos que estos objetos súper poderosos son objetos que corresponden a galaxias que emiten cantidades de luz asombrosa. Esta es, la imagen, esta es una imagen moderna, pero así se veía más o menos en esa época los cuasares. Era un punto súper brillante, ¡buah! un punto brillante, pero, pero se veía como una estrella. Pero cuando uno lo estudiaba, el objeto parecía estar muy lejos de la Vía Láctea. Hoy en día, así se ven los cuasares, o así se ven... En, en general, la familia de objetos a los que pertenecen los cuasares, que se conocen como las, los núcleos galácticos activos. De miren cómo se ve. Es una galaxia que usted la ve como normal, pero el centro es súper potente. Pues ya se hace como encandilador. El centro es súper potente. A esto se le llaman núcleos galácticos activos. ¿Qué sabemos hoy sobre los núcleos galácticos activos? Muchísimo. Las observaciones de los núcleos galácticos activos y la teoría nos han revelado una física asombrosa. Eh, de lo que producen estos, estos fenómenos. Hoy sabemos, el modelo que existe hoy para explicar los cuasares y otras formas de núcleo galáctico activo, que los cuasares no son los únicos núcleos galácticos activos, también existen, como lo mostré aquí, las galaxias Seifert, las radiogalaxias, ¿cierto? Estos, estos objetos parece que tienen en el centro un agujero negro que tiene un disco de acreción, y el, la clave es la siguiente: es tan, tan poderoso tan masivo el, el agujero negro y tan masivo el disco de acreción que la cantidad de luz que producen en toda la longitud de onda es masiva es impresionante y esa es la razón por la cual se ven tan brillantes o sea que cuando ustedes están viendo aquí esta imagen de esta galaxia Seyfert están viendo un agujero ahí sí directamente en una fotografía la luz que viene del disco de acreción de un agujero negro uno de los agujeros negros más grandes que se han detectado por este método, o sea, buscando en el centro de galaxias activas o en el núcleo galáctico, es esta. Se llama NGC 12, 1277. Es un agujero negro, es una galaxia que tiene en el centro un agujero negro que tiene una masa de 17 mil millones de masas solares. 17 mil millones, hágame el favor. Eso es más o menos unas tres veces, tres tres masas solares por persona en la Tierra. No, o sea, es decir, es un número que no nos cabe en la cabeza. Lo único que podemos hacer es decirlo, Dale nombre, pero eso no nos cabe en la cabeza, 17 mil millones de masas solares. Pero hay una cosa que sí podemos hacer con ese número, y es calcular el tamaño de ese agujero negro. Un agujero negro de 17 mil millones de masas solares tiene un tamaño, recuerden, que va a ser, que es igual a tres veces la masa. Entonces sería, sería 3 por 17. En este caso nos da 51 mil millones de kilómetros. Si ustedes recuerdan, el agujero negro de signos X1 tiene 20 masas solares. O sea que su radio es de 3 por 20. O sea, estaba hablando de 60, radio, eh, 60 kilómetros. Kilómetros, 60 kilómetros. Este tiene 51 mil millones de kilómetros. Solo les quiero decir que es tan grande el, aguje, el, el, el agujero negro que hay en el centro de esta galaxia, es tan grande que si colocáramos el Sol en el centro de ese agujero negro, todo el sistema solar, o sea, todos los planetas, los, los, eh, los, los cuerpos del cinturón de Kuiper, ¿cierto? Eh, las partes más importante todo quedaría por dentro del agujero negro, de NGC-267. Es un agujero negro realmente monstruoso, realmente monstruoso. Fuera de toda compresión, Arturo, efectivamente. Para los que, los que están aquí, es una cosa realmente monstruosa. Ahora, como lo que nosotros estamos haciendo aquí es agujero -negro nos preguntamos: ¿podríamos ver este agujero negro desde la Tierra? Pues resulta que si utilizamos la distancia y el tamaño monstruoso del agujero negro, nos da este tamaño: 10 a la menos 4 segundos de arco. Visto desde la Tierra, el agujero negro en el centro de esa galaxia mediría. 10 a la menos 4 veces, 10 a la menos 4 segundos de arco. Pues resulta que miren cuál es la resolución de un radiotelescopio que llegue de aquí a la, a, la, a la Luna, de un radiointerferómetro. Es mil veces menor que esa. Es decir, nosotros podríamos utilizar un interferómetro entre la Tierra y la Luna para observar el agujero negro en el centro de esa galaxia. Pero la sorpresa es mejor. Ojo con esta sorpresa. Si el interferómetro no fuera de aquí a la Luna, sino que se construyera con un radiotelescopio en un extremo de la Tierra y, en, y uno en el otro extremo de la Tierra, es decir, un radiotelescopio separado por 13.000 kilómetros, que equivale a 800 veces la distancia de Alma, la resolución sería de 10 a la menos 5 segundos de arco. Y el agujero negro mide apenas 10 a la menos 4 segundos de arco. O sea, que con un radiointerferómetro del tamaño de la Tierra, podríamos ver ese agujero negro. ¡Pum! Ahí la tienen. Esta fue la razón, estas fueron las cuentas que hicieron hace ya, en realidad un par de décadas, algunos astrofísicos y dijeron, muchachos, tenemos que construir un radiointerferómetro del tamaño de la Tierra. Y no vamos a observar con ese radiointerferómetro a, a un agujero negro cercano. Porque los agujeros negros que están en la Vía Láctea son muy chiquiticos. Tenemos que observar agujeros negros por fuera de la Vía Láctea, que son agujeros negros, agujeros negros realmente grandes, realmente grandes que podamos eh, que, que observar. La pregunta es: ¿bueno, y entonces qué hicieron? ¿Observaron el agujero negro gigantesco de NGC 1277? Lamentablemente no. Y la razón de ello es que el agujero negro de esta galaxia parece que está muy apagadito ya no se está alimentando. Ya no le está cayendo mucha materia adentro. Entonces su disco de acreción está po es muy pobre, entonces no alcanzaba a producirse. Entonces tuvieron que buscar una galaxia con un agujero negro bestial, tal vez no tan bestial como el de esta, pero que estuviera activo y la encontrar. Resulta que hay un tipo de galaxias activas muy especiales que son las galaxias que exhiben un comportamiento muy curioso. Y es que, además del brillo poderoso en el centro de la galaxia, también se ven jets astrofísicos, que son unas estructuras que para mí son inclusive artísticas, como el, el universo pintando el espacio, una cosa espectacular. Esta es una imagen de una galaxia activa, una, una, un núcleo galáctico activo, y estos son los jets. Está tomada en, en, en longitudes de onda diferentes. La imagen que hay aquí está en el visible y esta es una imagen en radio. De los de los yet. miren las estructuras tan espectaculares por aquí pregunta mónica hay alguna edad alguna edad en la cual podría decirse que un agujero negro se jubile es decir deja de alimentarse buenísima esa pregunta mónica eh, pues no hay una edad digamos definida todo depende del, co del contexto de la vida la, de, de, la, de la galaxia pero sí te puedo decir lo siguiente cuando una galaxia deja de tragarse a otras galaxias tiende a apagarse. O sea, estas galaxias que están muy activas, posiblemente son galaxias que han, están todas, eh, cuando las estamos observando, que ustedes saben que cuando observamos en astronomía, vemos el pasado, cuando las estamos observando, habían recién sufrido procesos de, acre, de coalescencia con otras galaxias. Esa puede ser una causa de la actividad, una de las causas de la actividad. Entonces, mira que no hay una edad. Las galaxias, esos choques podrían, por ejemplo, cuando choque la Vía Láctea y Andrómeda, podrían reactivarse sus núcleos y la vía láctea y Andrómeda podrían volver a convertirse en núcleos galácticos eh, relativamente activos. Bueno, ¿qué producen estos jets? Estos jets, el modelo de los agujeros negros en el centro de las galaxias nos cuenta lo siguiente. Resulta que el material que gira alrededor de un agujero negro que está muy caliente tiene otra propiedad y es que está cargado de electricidad. Es, es el material es material eléctrico, perdón, no cargado de electricidad, no, corrijo, es material conductor de la electricidad, porque es un plasma. ¿Y qué pasa cuando usted hace girar electric, un material, eh, usted hace girar una corriente eléctrica, o usted hace girar un material cargado de electricidad? Pues cuando usted hace girar un material cargado de electricidad, sabemos todos, creo yo, desde el colegio, etcétera, que se produce un efecto que se llama un efecto de eh, electroimán. Y es que el, la electricidad termina produciendo un campo magnético. Y eso es lo que pasa en los agujeros negros, en estos agujeros negros supermasivos. Hay tanta, tanta movimiento de material que se producen campos magnéticos en el disco. Y esos campos magnéticos tienen el poder de tomar partículas que hay en el disco que deberían haber caído por la gravedad del agujero negro y enfocarlas y sacarlas del disco y dispararlas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el jet se forma por efecto del poder de los campos magnéticos que hay en el centro de las, de las, de las galaxias. Si hay grandes campos magnéticos, van a haber también jets muy poderosos. Buscando galaxias que tuvieran jets, descubrieron la modelo perfecta para el experimento. Vamos a hacer el experimento de construir un telescopio que tenga dos radiotelescopios en el extremo de la Tierra. Y vamos a buscar una galaxia que esté realmente comiendo, que, esté, que sea comilona. Necesitamos buscar una galaxia que tenga jets. Y hay una galaxia que no está muy lejos que tiene unas un hermoso jet. Esta es una fotografía tomada en el visible de una galaxia activa que presenta un espectacular jet. Miren el jet que hay aquí. Es una galaxia gigantesca, tiene un trillón de estrellas, un número absurdo también. Y no, está real, y no está muy lejos, está aproximadamente unos 54 millones de años de luz. Por aquí, Daniel Gómez, un saludo, Daniel, dice: Perdón si me preguntas muy tonta, pero quiero estar seguro. ¿Los agujeros negros son esféricos? Entonces recuerda: si no rota, sí. Si los agujeros negros no rotan, sí son esféricos. Y lo que es esférico es el horizonte de eventos, porque ya te dije que el agujero negro era el horizonte, lo que hay adentro y lo que hay cerca. ¿Cierto? Entonces, el horizonte de eventos es esférico si no rota, si no rota. Por ejemplo, el agujero negro de signos X1 rota, así que no es esférico. Bueno, una cosa muy rara de M87 es que tiene solamente un chorrito, un lado del chorro. ¿Por qué tiene apenas un lado del chorro? Estas son las imágenes que hemos visto. Y es, es un chorro gigantesco, es un chorro de miles de años luz, ¿cierto? ¿Por qué apenas tiene un lado del chorro? Esto se debe a un fenómeno de relatividad... Y es que cuando usted tiene una fuente de luz que emite en todas direcciones y no, y no se mueve, entonces la mitad de la luz pues llega a un lado y la otra mitad se va para el otro lado. Pero cuando la fuente se mueve a toda velocidad en una dirección, resulta que la luz se concentra de un lado. Entonces en este caso, miren, antes usted veía la, la fuente de luz, la veía con un brillo normal, pero cuando la fuente se acerca a ti, se ve con un brillo muy grande. Y cuando la fuente... A esto se le llama un efect, el efecto faro relativista. Y cuando la frente se aleja de ti, la luz se concentra para el otro lado. Y puede que incluso dejes de ver las cosas. Entonces, ¿qué sucede en M87? Resulta que hay dos chorros. Uno que apunta hacia nosotros. Entonces ocurre este fenómeno. La luz se concentra hacia nosotros y nosotros lo vemos brillante. Y el otro chorro es el que apunta en dirección contraria. Ese chorro que apunta en dirección contraria está ahí, pero se vuelve tan débil se vuelve tan débil porque la luz se concentra que no lo vemos. Entonces, M87 tiene dos chorros. Ahora, hay un detalle muy interesante. El hecho de que veamos un chorro y el que no veamos el otro significa que el chorro apunta casi hacia nosotros. Y entonces esto nos da una idea de cómo está orientado el agujero negro. El agujero negro está como mirándonos a nosotros. El plano desde eh, de arriba, el disco de acción, está mirándonos como a, a, hacia nosotros. Por aquí. Eh, pregunta Miguel Ángel, un agujero negro estelar tiene un radio de 16 kilómetros, aparte de otros tipos, es cierto. Entonces, un agujero negro este, eh, estelar que tenga dos masas solares tendrá un radio de 6 kilómetros, 2 por 3, 6. Un agujero negro estelar, por ejemplo, que sea del tamaño del de Signos X1, que era de 20 masas solares, serán 20 por 3, 60. Y así. Muy bien, entonces este fue el objetivo. Vamos a observar este objetivo. Bueno, estudiando el disco de acreción, los investigadores descubrieron que esta el agujero negro en el centro de esta galaxia medía, tenía una masa de 6 mil millones de masas solares. No eran las 17 mil millones de masas solares de la otra galaxia, pero esta es una masa, digamos, respetable. Cuando uno hace la cuenta de cuál es el tamaño de la, del horizonte de eventos del de agujero negro de 1987, se da cuenta de que el agujero negro es más o menos tres veces el tamaño, es más o menos, perdón, tres veces más pequeño que el de NGC 1277. Aquí está el horizonte de eventos de M87. Pero lo más importante es esto, cuando calculamos el tamaño del agujero negro de M87, nos da aproximadamente 10 a la menos 4 segundos de arco. Y otra vez, eso significa que con el poder de resolución, de un interferómetro con una antena en un lado de la Tierra y con una antena en el otro lado de la Tierra que es un poder de resolución 10 veces menor podemos ver el agujero negro de M87 ese era el estado de cosas más o menos hace, unas, hace una década en la Tierra cuando empezaron pues como a, a decir bueno vamos a ponernos las pilas vamos a hacer esta, esta observación una cosa interesante sobre esto es que el tamaño del agujero negro en el centro de M87 es tan chiquitico que se ha comparado con el que tenía una, foto, una, un, una fotografía que dejó caer el astronauta eh, Charles Duke del Apolo 16, cerca de un cráter en la Luna cuando fue. Es decir, el tamaño con el que vemos en el cielo, el agujero negro de M87, es realmente pequeño. Otra analogía que seguramente ustedes deben haber visto en, en redes, es que es tan chiquito en el cielo, es tan chiquito el agujero negro del centro de M87, que es comparable a ver una dona. Una dona, la de, los, de Homero Simpson, en la Luna. <laughs> o sea, estamos hablando de una cosa realmente pequeña. Por eso es que se necesita un agujero negro, eh, perdón, un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, ahí llegamos finalmente a las fotografías de los agujeros negros de, año, de años recientes, de estos dos años. Y es fotografías que se obtienen el, en la tercera técnica de agujero -negro que es utilizar la Tierra como un telescopio. Entonces, básicamente lo que necesitamos es varias antenas regadas por la Tierra. Ahora, en realidad no se utilizan dos antenas. Esta es la primera cosa. En realidad se utilizan varias antenas. Esta técnica no es la primera vez que se utiliza. Esta técnica se ha venido utilizando en astrofísica por un buen tiempo y se han observado cosas impresionantes. Se la llama interferometría de muy larga base, BLBI. La diferencia es que, bueno, esta técnica nos ha permitido ver cosas, muchachos, que sencillamente son asombrosas. Miren una imagen normal tomada con radiotelescopio en la Tierra y esta es la imagen tomada con una, la red interferométrica de LBI Network en 2004. Miren cómo se ven detalles ya súper super finos de la misma imagen. El ulti, la última red interferométrica de, gran, de, de muy larga base fue la red que montaron, que hoy se conoce como la colaboración EHT. Event Horizon Telescope, que empezó a funcionar, como les digo, desde hace más de 10 años. Hace más de 10 años comenzó a tomar datos y que contiene eh, ocho telescopios. Bueno, ocho radiotelescopios. Aquí vemos dos, cuatro, seis, siete radiotelescopios, pero se han agregado y se están agregando. Algunos especiales, por ejemplo, Alma está incluido ahí. Otro especial, un radiotelescopio que está en el Polo Sur en el Polo Sur, en, la, en, en, la, en una de las estaciones del, del Polo Sur eh, está uno de los radiotelescopios. Y así, hay otros telescopios, eh, por ejemplo, eh, ustedes, el, ustedes tienen allá en México el, el LMT, ¿cierto? Y hay unos telescopios en, en, en Estados Unidos, bueno, telescopios en el, en el Ártico, en Hawái, etc. Estos telescopios, entonces, se utilizan para producir un, 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 un interferograma produciendo entonces, como les digo, la colaboración más increíble que se ha construido hasta ahora en términos de eh, interferometría de muy larga base. Hay un reto que quiero mencionar antes de mostrar ya la imagen final y, y, y que tengamos entonces una idea de cómo, cómo interpretar esas imágenes y es este. Miren que cuando les explicaba cómo funcionaba la interferometría, yo les decía, dos radiotelescopios cogen las señales separadas a gran distancia y después juntan las señales. A través de cables coaxiales. Pero, ¿cómo vamos a tirar un cable coaxial del polo sur hasta el Ártico? ¿O cómo vamos a tirar una, una, un cable coaxial del polo sur hasta Alma? No se puede. Entonces, inventaron un método, que es el método que se utiliza en BLBI, y es este. En lugar de tirar un cable, las antenas graban la señal en un disco duro pero tienen que utilizar un reloj atómico de muy alta precisión que marque las imágenes y cada parte de la imagen con el segundo, el microsegundo exacto en el que se registraron. Una vez usted coge y graba la señal en los discos duros, entonces coge un avión y lleva los discos duros a un lugar de la Tierra. En el caso del EHT, ese lugar de la Tierra es un centro de datos en el MIT y este centro de datos en el MIT es el centro de datos que recoge los, eh, eh, los datos, aquí vemos una de las científicas del equipo, la eh, vuelto muy famosa qué vergüenza, no creo que la tengo más adelante sí, aquí la tengo, Katie Bowman que es una de las científicas de datos, que una vez usted tiene los datos en el disco duro, marcados con el tiempo exacto en el que fueron eh, eh, leídos ya puede utilizar software para juntar las imágenes y con las imágenes y con algoritmos especiales producir un interferograma y este es el interferograma que vimos eh, eh, que vimos hace dos años, ¿cierto? De la primera que muestra lo que se, la, lo que sería la primera imagen o lo que es la primera imagen del disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo en nuestra galaxia, correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Lo que estamos observando aquí, atención con esto, no es el agujero negro. te recuerden, este no es necesariamente el, 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 el agujero negro. El agujero negro es todo, la, todo lo que hay aquí. El agujero negro no, puede, no, no emite luz. El, el agujero negro no emite luz. Entonces, estamos observando. La región brillante que vemos aquí es el disco de acreción. El disco de acreción a una distancia que equivale más o menos a la que llamábamos el radio fotónico. Una vez y media, el disco, el. El, 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 el radio del horizonte de eventos, el agujero, el hueco que ustedes ven ahí en, el, en la imagen corresponde más o menos con el disco de eh, con el, el horizonte de eventos. ¿Por qué corresponde más o menos? Porque este agujero negro está rotando. Es un agujero ne negro activo. Está rotando. Y como está rotando, entonces ya vimos que los agujeros negros que rotan muy rápido, el disco, el borde del disco de acreción está muy cerca a la superficie. El tamaño que, de lo que estamos observando aquí es inmenso en términos astronómicos. Miren el tamaño de la órbita de Neptuno. Ese es el caso de, 19, de, 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 de M87. Miren la velocidad a la que está flotando M87 medida con estas imágenes. Tiene una, está entre 0.9 y 0.95. Si ustedes recuerdan, signo X 1 era 0.99, cierto. Hay unas partes del disco de acreción que son más brillantes que otras. ¿Por qué? La razón de por qué unas partes son más brillantes que otras, tienen que ver con la dirección de rotación del agujero negro. Entonces resulta que estas partes que están más brillantes son partes del disco de acreción que están rotando hacia nosotros. El disco de acreción va girando y esta parte que de aquí está girando hacia nosotros y esta parte se está alejando de nosotros y eso crea un, el efecto de abrillantamiento y disminución del brillo entonces no solamente estamos viendo el agujero negro estamos viendo el horizonte de eventos estamos además viendo la rotación podemos medir la rotación y un montón de otras, cantidades, de, de otras propiedades fantásticas en, en estas imágenes inclusive con M87 hemos detecta, podido detectar cambios en el agujero negro como ustedes entenderán los, los cambios como el agujero negro mide días luz han ocurrido a lo largo de días ¿Te ¿Acuerdan lo que les decía muy al principio los cambios en, la, en una fuente de luz tienen que ver con el tamaño del objeto. Como este objeto mide el tamaño del sistema solar, el sistema solar mide del orden de días luz. Entonces, eh, los cambios que hemos visto son cambios del orden de días. Y también el año pasado se hizo una observación muy interesante de la luz polarizada producida por el agujero negro, que nos permitió inclusive hacer un mapa de los campos magnéticos en ese disco de acreción de lo que, de, de, del, del agujero negro. Qué pasa? Lo último que vimos hace poquito fue eh, una aplicación de esta misma técnica de agujero negro para observar el que hoy sabe, el que ya sabíamos desde los años eh, de, de, de esta de, desde las primeras décadas de este siglo, el agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea. En el centro de la Vía Láctea sabemos que hay un agujero negro, no porque hayan rayos X que nadie ha detectado. Rayos X muy intensos de allá, pero sí hemos visto el movimiento de estrellas. Ustedes saben que el año pasado, en 2020, bueno, discúlpeme que no tengo el dato exacto, creo que fue el año pasado, eh, la profesora Andrea Ghez y, y otros se ganaron el Premio Nobel por este descubrimiento, el descubrimiento de el movimiento o por el estudio del movimiento de las estrellas cerca al, al, al centro de la Vía Láctea. ¿Qué revela la presencia de un objeto que tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol? Si usted multiplica por 3 esto da 12 millones de kilómetros que equivale aproximadamente 20 veces el tamaño del Sol. Ese es el tamaño del agujero negro del horizonte de eventos que hay en el, en el, en el centro de, 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 Sagitario, de Sagitario a estrella, que es el nombre que se le da a este agujero negro. Cuando se descubrió, cuando se observó la imagen de M87, se decía que era, iba a ser muy difícil observar la imagen del disco de acreción alrededor de Sagitario a Estrella por varias razones. Bueno, primero, una cosa muy interesante es que eh, es un agujero negro más pequeño, mil veces más pequeño, es, es realmente mil quinientas veces más pequeño que el de M87. Entonces, es un objeto más pequeño, es más difícil de observar. Pero además, está dos mil veces más cerca. Entonces, en realidad, los dos efectos se compensan y eso qué termina haciendo? Termina haciendo que en el cielo el agujero negro del Sagitario A tenga más o menos el mismo tamaño en segundos de arco que el tamaño del agujero negro de M87. Eh, Pero qué pasa? Como Sagitario A es de, mucho más pequeño, tiene un diámetro que es, miren, 20 veces el tamaño del Sol. Eso equivale a unos posiblemente segundos o minutos luz. Y como son minutos luz, entonces lo que se espera es que el agujero negro pues, produzca una imagen borrosa porque se mueve. Es como tratar de fotografiar un animal corriendo, un animal muy rápido corriendo. Aún así, en este año tuvimos la suerte de que el mismo equipo que había observado en 2087 nos revelara esta imagen asombrosa, la imagen, la primera imagen entonces del agujero negro del centro de la Vía Láctea aquí ustedes pueden ver entonces la estructura de la imagen otra vez como la de 1987 aquí está el horizonte de eventos aquí tienen el, el radio fotónico otra vez que está más o menos a una vez y media el, el, el horizonte de eventos y recuerden estas, estos abrillantamientos que ustedes ven en la imagen se producen porque el material va hacia nosotros está rotando, desde... una cosa que hemos descubierto con esta fotografía es que el agujero negro del centro de la Vía Láctea también está dirigido hacia nosotros o sea el, el disco está lo estamos viendo desde arriba, lo que es una fortuna muy grande porque eso nos ha permitido pues ver mejor ese eh, agujero negro. No debemos olvidar, sin embargo, que aunque los dos agujeros negros, aquí se ven las dos imágenes, las dos imágenes puestas una al lado de la otra, son así de este tamaño, hay que recordar que este que hay aquí, este objeto que hay aquí, en la vida real es, ¿cierto? Como les decía, 1500 veces más grande que este los vemos del mismo tamaño porque este está mucho más cerca que este agujero negro que hay. Si pudiéramos poner a escala los dos, miren dónde estaría el tamaño de nuestro agujerito negro en el centro de la Vía Láctea, dónde estaría comparado con el tamaño del agujero negro de 87. Correcto. Muy bien, eso era básicamente lo que quería contarles. Ahí vienen, entonces recuerden, voy a hacer una recapitulación grande. Tres técnicas básicas para observar Fotografiar eh, agüero negros. Rayos X. Ver de dónde vienen rayos X poderosos. Primera técnica. Segunda técnica, espectros. Con los rayos X, usted sabe que ahí está el agüero negro. Segunda técnica, rayos X. Con los rayos X, el espectro de los rayos X, puedes ver incluso qué tan grande es el hueco y por lo tanto qué tanto rota. Y la tercera técnica es interferometría de muy larga base, como la que vimos ahora, que nos ha dado estas imágenes de los agüeros negros de M87 y de la Vía Láctea. No, pues, muchísimas gracias, profe. En verdad fue muy, muy interesante. Eh, personalmente tengo una duda y pues, pero primero quiero ver si alguien más, este, tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer aquí en Zoom. Yo Mon, solamente agradecerles a nombre de la Sociedad Astronómica. súper interesante eh, la conferencia, de verdad. Eh, doctor, muchísimas gracias. De por sí, este, todos los temas que tengan que ver con agujeros negros son fascinantes. Son fascinantes, y, correcto. Sí, y le doy la palabra a la física Laura Parrao, que creo que iba también a hablar. Y ya si quieres, más después continúe. Eh, darle las gracias y felicitarlo. Muy claro, muy, muy esta hermosa conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Realmente fue muy educacional. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti por estar, quedarte hasta el final. No, creo que hay una pregunta en el chat, Este me parece, profe, que dice, ¿es posible que los agujeros negros tengan materia oscura? Sí, sí, los agujeros negros tragan materia oscura porque la materia oscura pues está en todas partes, pero eh, la materia oscura está muy diluida, muy, muy diluida. Entonces, la cantidad de materia oscura que logra caer en un agujero negro como el del centro de la Vía Láctea, o en el DM87 no alcanza a agregarle mucha más masa de la que tiene. Entonces ah. es despreciable. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, así a ver si no me quedó muy claro. El horizonte de eventos se supone que es esférico. Entonces me imagino que ahí existe una gravedad muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuánta fuerza de gravedad usted cree que podría tener ese horizonte de eventos? Muy buena pregunta también. Eh, el, la gravedad, la, el nivel de la gravedad en, en, en el horizonte de eventos de un agujero negro, en realidad va como el inverso de su masa. Okay. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, eh, un agujero negro con, con la masa del Sol tiene una gravedad que es millones, millones de veces la masa, la gravedad de la Tierra. Voy a hacer un calculito aquí mientras. Mientras vamos conversando, vamos a hacer un calculito de cuánto es la gravedad en la superficie. Lo voy a hacer con, los, con, con ustedes aquí. Bien. Es muy sencillo. Simplemente multiplicamos la constante de gravitación universal por la masa del agujero negro, que es 10, eh, 2 por 10 a la 30 kilogramos, y la dividimos por el tamaño del agujero negro, que es 3 kilómetros, pero elevado al cuadrado. Esta es la gravedad de un agujero negro eh, del tamaño del Sol. Estamos hablando de que la gravedad es... Un billón de veces la gravedad de la Tierra. Un billón. Entonces no, no, hagamos no cuenta. imagino. Es una, es una cosa horrible, horrible. Sí. Pero ese es el agujero negro. Entonces miren qué vamos a hacer. Vamos a eh, hacer el cálculo o vamos a, a coger ese, ese billón, 1.4 por 10 a la 12. Y ese billón lo tenemos que empezar a disminuir por la masa del agujero negro. Entonces, si el agujero negro tiene 20 masas solares, ya es menos. Entonces, esta es la gravedad de Signus X1. Si cogemos el agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, que son 4 millones de masas solares, vean esto tan interesante. En la superficie de ese agujero negro, la gravedad es 350 mil veces la gravedad de la Tierra. Pero miren este detalle. Si cogemos el agujero negro del centro de eh, M87, la gravedad es 200 veces la gravedad de la Tierra. O sea que en el agujero negro de m la gravedad no es más grande que la del Sol. Y eso significa una cosa, eso, eso rompe con una cosa muy interesante, y es la idea de que los agujeros negros son, son, son aspiradoras. Los agujeros negros no son aspiradoras. Los agujeros negros realmente muy grandes son agujeros negros tranquilos, tranquilos, no son agujeros negros pues particularmente. Lo que pasa es que, claro, como están en el centro de una galaxia, como les llega mucho gas, entonces pueden producir este gigantesco disco de acreción a su alrededor. Sí, sí. ¿Y, ¿Y de qué depende que, por ejemplo, giren mucho? O sea, porque usted dice que son tranquilos, pero, por ejemplo, los otros tipos de agujeros negros que giran muy rápido, como de qué? ¿O cuál es el factor desencadenante para que pueda girar a esas velocidades? Claro, inicialmente la formación. O sea, los agujeros negros heredan, heredan el, la rotación de su, de su progenitor. En el caso de un agujero negro, como el signo X1, el centro de las estrellas cuando colapsa girando a alta velocidad y ahí viene el fenómeno que yo conocemos como el pulsar, los pulsares que giran en, en un milisegundo los más rápidos. Bueno, entonces eso es el origen. El Ahora, ¿qué pasa con los agujeros negros en los centros de la galaxia? La rotación viene del choque, del choque y puede ser una rotación muy rápida. Cuando se producen los choques, estamos hablando de rotaciones que duran también del orden de, centes, de centésimas de segundo. Pero ojo con esto. Si adima, además de la rotación con la que llegaron al mundo Usted le agrega la materia que cae en ellos, que les trae rotación, porque toda la materia tiene momento angular. Estos agujeros negros pueden acelerarse aún más. Y eso es lo que sucede con los agujeros negros de, M80, el negro de M87 y el de signos X-1, que tienen velocidades de rotación casi tan altas como la máxima, porque han ganado materia que les ha traído más momento angular, y entonces se han acelerado. Una cosa. Como vemos el agujero negro desde arriba se ve circular. Listo. ¿Por qué? Porque lo mismo, una mandarina vista desde arriba se ve circular. Pero si usted la viera de canto, la vería aplastada. ¿Es como geoide o no? no Esa es la forma, un geoide. Sí. Bueno, sí. Se llama un elipsoide, un elipsoide sí. oblato o un elipsoide de revolución, ¿cierto? Sí, sí. Yo le digo una mandarina, pero no sé si ustedes pueden buscar. No, no sé si achatada por los polos. Sí, cierto. Correcto. Este, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o quisiera una inquietud, si quisiera preguntar algo. Parece que no. Parece que no. Es tú? que la verdad nos lo explicó o sea, de una bien. manera sum sumamente didáctica, la verdad. Muchísimas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Un placer, de verdad. Arturo dice muchas felicidades, muchísimas gracias por compartirnos esta plática. Realmente las magnitudes están fuera de comprensión. Es impresionante, claro. Esto sí. es, esto, los números de la astronomía, yo, yo como profesor de astronomía es una de las cosas con las que más sufro, con hacer comprender a todo, a todos mis estudiantes, mis eh, personas que ven conferencias, ah, entender las magnitudes de esto. Y les digo, eh, me estoy rindiendo. <laughs> Porque es que no, los no. números son tan, tan horrendos, tan horrendos. Y los humanos no estamos muy preparados para procesar números muy grandes. Entonces Exacto. nos toca apuntar a de analogías y de bueno. Sí, igual Arturo Ibarra dice: este, Es interesante conocer que estos proyectos tienen 40 años. Y Marilu de Venezuela dice: Muchas gracias. Con mucho gusto. Y sí, es interesante y es sí. aleccionador. Hay cosas que parecen imposibles y que solo con el tiempo se pueden lograr entonces hace 40 años no nadie 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 de, de ese entonces podía llegar a decir piensen en, en, en yo en el 75 yo cuando tenía 5 años nunca soñé que podríamos ver la imagen y ya había gente trabajando en esto ya había gente pensando vamos a hacer esto hay que darle tiempo al tiempo hay que todo nos tomará tiempo pero yo tengo las, la, la esperanza de que algún día podremos por ejemplo penetrar en el interior de los aguros negros a través de las ondas gravitacionales vamos a poder penetrar en el interior de los agujeros negros y saber entonces cuál es la teoría correcta de una gravedad muy intensa que incluye la teoría correcta. Exactamente. Paciencia, Laurita? paciencia. ¿Sí? Laurita no, no dice nada en Facebook o algo así? Este no, no nada más este la última pregunta fue la de Daniel Gómez y pues más que nada felicitar muchas eh, muchas felicitaciones. Gracias, Daniel. Eddie, Rolando, este la no hay divulgación eh, y bueno, creo que eh, da, casi todas son, eh, nos están viendo desde Guatemala. Entonces, este, pues casi todas son felicitaciones. Los Estados Unidos todos. también lo estamos viendo, profe. Así que y sí, están en este en tu mon y Rafael Rafa, desde, Le Mele, desde Mele. Pensilvania. Pennsylvania. Yo en no. Boston. Así es. <laughs> Este, sí, sí. bueno, hay, voy, a, voy a compartir mi pantalla, pero estoy teniendo problemas ahorita para eh, compartir como debe de ser. Entonces lo voy a compartir así y voy a cerrar el, 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 este, el Zoom para que este, la física Laura Parrao pues, nos haga favor ya de eh, entregar el reconocimiento. No sé Muchas si está gracias, todavía la sí. física por aquí. Sí. Ah, creo que no se escucha bien, sí. física. Ay, física, es que creo que no se está no se oyendo. No, se está escuchando como sí. cortado. Sí. No, no si, si quieres, entrégalo tú, Laurita, mejor en lo que la física arregla el problema. Sí, lo que pasa es que le, le quiero sí, decir a la física que no, no la escuchamos porque no vaya Mejor silencio tantito. ¿Silencio? No, física, es que este, perdón, es que no se oye, se oye como muy cortada tu voz. Ah. Ya, ya. Autobiografas... ya se ve bien, ya se ve bien. Ya, 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 creo que ya. Ah, sí. con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Iván Zuluaga Callejas por su excelente presentación a distancia. ¿Cómo fotografiar un agujero negro? México, 15 de junio del 2022, por la divulgación de la astronomía Irma Alcalce, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, ACE. Y colaboramos en esta serie de actividades de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, con conferencias del Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la Universidad de Guadalajara, el Instituto de astronomía y meteorología. También eh, nos proporcionan conferencias y talleres el grupo PREDICE, y se transmite a través de las Facebook de la Sociedad Astronómica de México, la NUID Divulgación, la Casa de Cultura, José Antonio Elzate y la, este, la, este, la Sociedad Astronómica de la Universidad de Zacatecas. A todos ellos les agradecemos su colaboración, en especial ahorita a la NUID que está... Eh, dando esta transmisión. En el margen eh, izquierdo, no, perdón, en el margen derecho tenemos el logo de la Sociedad Astronómica que fue fundada en 1902 y celebra su 120 aniversario. Tenemos también la frase en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible que nos está proponiendo la UNESCO, la ONU. Y eh, la frase, la Universidad de la Nación, UNAM, Universidad de la Nación, que es eh, la frase con la que nos estamos moviendo eh, con este periodo. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que nos brindan. Eh, doctor, eh, fue una conferencia maravillosa. Muchísimas gracias por permitirnos educarnos y aprender muchas cosas más. Y a todos, muchas gracias por. Eh, por estar con nosotros. Hay un segundo reconocimiento que, este, que proporciona la Sociedad Astronómica de México, pues es el 120 aniversario de su fundación por el ingeniero José Luis León en 1902. ¿Qué dice así? Otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Iván Zuluaga Callejas por su excelente conferencia dentro del ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao y López, ¿cómo fotografiar un agujero negro? 15 de junio de 2022, firmar Rubén Rocio Becerril Mañón, presidente del consejo directivo. Doctor, muchísimas Bien, gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas muy gracias. Muchas gracias. Y muy gracias, doctor. <laughs> gracias por muchísimas gracias. hasta la sala de su casa. Muchísimas gracias y también igual recordándoles que el próximo miércoles tenemos otra interesante conferencia a cargo del doctor Dani Pierre Rollinet del Instituto de Astronomía en el ciclo Mirando al cielo: acreción y explosiones nucleares en estrellas de neutrones binarias. Aquí los esperamos. Recuerden que tenemos cada ocho días eh, nuestras conferencias. No, pues a mí nada más me queda agradecerle, doctor Jorge. En verdad fue una plática muy, muy bonita. Y qué bueno que pudo transmitirnos aquí, bueno, en México, realmente sus conocimientos. Yo lo admiro mucho y le agradezco mucho que haya tenido ese tiempo para estar con nosotros. Muy bien, mucho gusto, de ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Pues ya sabe que aquí, cuando venga a México, la Sociedad Astronómica de México es su casa. Sí. Gracias, a veces, de verdad. Profesor. A, a ver si en algún momento lo tenemos por acá de visita. Sí. Claro que Muchas sí. Muchas felicidades. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bonita noche a todos. Que Igualmente.